podríamos quizás contentarnos con la descripción que del Estado de Derecho nos da Norberto Bobbio, porque nos ofrece una conceptualización metodológica para el estudio del tema y que podemos completarla con la visión que a su vez tiene Rafael Caldera y que construye al efecto desde mediados de los años 60. Bobbio, cuando se refiere al Estado de Derecho, y ahí lo sigue, por cierto, con mucha lucidez Luigi Ferraioli, profesor florentino, quien por cierto ha planteado en la obra actual la urgencia de que, cuando menos en el mundo occidental, se comiencen a elaborar categorías constitucionales nuevas, distintas, en lo internacional y también en lo interno, porque siente que el orden constitucional moderno y contemporáneo no hace relación alguna con las realidades que estamos viviendo. No obstante esto, el concepto de Bobbio, el Estado de Derecho, se expresa en cuatro dimensiones. Él cita una primera que consta en el ensayo que se incorpora al libro que bautizásemos el día de ayer. Él habla de la estructura formal del sistema jurídico, vale decir, o sea, todo aquello que procura la garantía de los derechos y de las libertades fundamentales, de los derechos de la persona humana. Habla luego de una estructura material del Estado de Derecho para referirse directamente a lo que es la relación de intercambio y alteridad entre los sujetos que son propietarios y que se logra o alcanza a través de toda la codificación civil mercantil que en Venezuela logra desplegarse de una manera admirable desde el régimen paecista durante el tiempo guzmancista e incluso durante la dictadura larga del general Juan Vicente Gómez. Luego agrega la estructura social del sistema jurídico relativa a la cuestión social con sus políticas reformistas de integración de la clase trabajadora y que en mi perspectiva, pensando en Venezuela, me permite señalar que el Estado Social de Derecho, más allá de las consideraciones que al respecto puedan tener otros analistas y sobre todo quienes con mayor autoridad conocen el tema de la historia del derecho en Venezuela, ha lugar justamente a partir de 1936, a la caída de la dictadura del general Gómez, con el ingreso de la legislación social dentro de ese marco de extremos, en donde por un lado está el derecho público con una carga muy reducida dentro de una visión liberal y con una carga bastante fuerte dentro del ámbito del derecho privado. Y por último, se habla de la estructura política del Estado de Derecho, que es relativa justamente a la conformación democrática mediante el voto de esa estructura anteriormente señalada y la vigencia del principio de la separación de los poderes. Yo obviamente, si me quedase en el elemento conceptual, iría directamente a Rafael Caldera y aquí me permito simplemente leer in extenso para, repito, dejar de lado este tema que prefiero que los colegas que me acompañan traten de abordarlo con mayor claridad. Y cito lo siguiente: bebe Caldera en las fuentes cristianas e intenta por lo mismo avanzar desde lo universal a lo particular, y lo universal es para él la persona humana y su dignidad humana, entendiendo al Estado en su rol subsidiario. Como demócrata considera la libertad política como prerrogativa que cada uno puede invocar frente al Estado en el momento en que éste aparece como titular de la coacción organizada para lograr el bien común y ciertos requisitos esenciales para el funcionamiento del Estado mismo, organizándolo en función de la voluntad colectiva expresada conforme a reglas que aseguren la concurrencia de opiniones,
la opción entre diversas fórmulas y la renovación periódica de sus representantes a través de los mecanismos del derecho. Y ajusta Caldera, ya en el año de 1962, que los más legítimos conceptos de la democracia han rehusado siempre encarnarse en el mero esquema de la forma, insistiendo más bien en la riqueza vital de su contenido. De allí que Caldera predique una democracia orgánica, participativa, pluralista, personalista, con espíritu comunitario. Por lo siguiente, hace una semana tuve el honor de ser invitado por la Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión para un análisis sobre el tema de la libertad de expresión que se planteó justamente en Costa Rica. Y el tema de las recientes elecciones que tienen lugar en Estados Unidos y los resultados del referéndum aprobatorio de los acuerdos de paz en Colombia eran el motivo de preocupación. Ya muchos columnistas de opinión se han referido a estos hechos, han tratado de describirlos de la manera más adecuada, pero avanzaba yo un planteamiento distinto. Les decía que la victoria del señor Trump en Estados Unidos y los resultados de las elecciones en Colombia plantean por vez primera una situación que se dio en Venezuela en 1998, que no tuvo la cabal comprensión por parte de la élite política venezolana, que se redujo simplemente a la consideración de que era una suerte de traspiés en la vida democrática y a la experiencia de la República Civil. Y al final, obviamente, no se trata más bien de una suerte de distorsión o de desviación marxista que simplemente recrea toda una doctrina del siglo XIX fracasada en el siglo XX y que exclusivamente se ha situado o ha explotado con cierta beligerancia los instrumentos de la globalización, pero que en definitiva no se trata sino de una desviación autoritaria. Y ciertamente que dentro de ese contexto yo les decía aquella reflexión que tenía que haberse hecho en 1998 y que preocupaba el mismo Luigi Ferrajoli, seguidor de Bobbio, que yo estoy mencionando en este momento, finalmente llega sobre la mesa y ojalá exista la lucidez suficiente para comprender la complejidad del cambio cualitativo que demanda la democracia y el Estado de Derecho en el momento actual. ¿A qué me refiero? Una vez que se produce la caída del muro de Berlín y se agota la experiencia del socialismo real, muchos creyeron que los marxistas se habrían ido a Marte. Los marxistas se quedan en la Tierra, pasan su duelo, lo sufren y entran en un proceso de reconversión. Y en un proceso de reconversión en donde paradójicamente se da un reduccionismo. Recuerdo que el mismo Luigi Sartori, Arturo Urán Pietri desde Madrid, en una columna del ABC decía: agotada la democracia popular, estamos a la vista, o tenemos a la vista, la victoria de la democracia liberal, la democracia llamada por algunos teóricos como democracia prudencial, en donde tiene vigencia justamente la obra de Zaratustra: muerto Dios, ahora todo cabe, todo es posible. Pues bien, en aquel momento estaba ocurriendo algo que apenas describe recientemente su santidad Francisco en Evangelium Gaudium: el espacio ha perdido su valor y el tiempo es lo que debemos privilegiar. ¿Qué significaba esto desde el punto de vista conceptual? Que toda la organización
de la democracia. La configuración del Estado de Derecho como régimen de garantías para la democracia y el sostenimiento de los derechos humanos como cometido final de la democracia y del Estado de Derecho, esa tríada, tuvieron desde la modernidad una suerte de nicho espacial y jurisdiccional dentro de los Estados. Sobrevenida la globalización, debilitada la estructura espacial de los Estados, no quiero decir que ha muerto el Estado, pero en el fondo declina su articulación fundamental, la sociedad entra dentro de una suerte de globalización tecnotrónica, digital y comunicacional. ¿Y cuáles son las consecuencias inmediatas? Que las interpreta justamente esa desviación que conocemos como el socialismo del siglo XXI. Ellos se desplazan hacia el mundo transversal y social por una razón evidente, porque la identidad en la ciudadanía desaparece. Y en defecto de la identidad dentro de la ciudadanía se produce una explosión o multiplicación de pequeños nichos sociales dentro de los estados, y esto ocurre como fenómeno en la totalidad del mundo occidental. Sobreviene el derecho a ser diferente, y el derecho a ser diferente que implica: yo soy miembro de una tribu originaria y tengo una cosmovisión que espero que tenga las posibilidades de su validación universal. Yo no soy venezolano, no soy colombiano, no soy italiano. Yo hago parte del mundo ambientalista, yo hago parte de los verdes. Tengo mi propia cosmovisión y no tengo nada que ver con el mundo de los afrodescendientes. O yo hago parte de quienes simplemente se agrupan sobre la base de género, de neorreligiones, que en cierta forma surgen como las nuevas identidades en defecto de la ciudadanía dentro del Estado. Y en paralelo ocurre un fenómeno tremendo, del cual es expresión la Constitución de 1999. La inflación de derechos, o sea, los derechos humanos cubren la totalidad del universo de todos esos nichos, a un punto tal de que los derechos dejan de ser lo que siempre fueron, derechos del hombre, roi de l'homme, derechos que se tienen por la condición de ser hombre, varón o mujer, y que hacen relación directa con la naturaleza humana. Entonces, banalizados los derechos, se relativizan, multiplicados los nichos sociales en efecto del Estado, surge justamente el exclusivismo social y por ende emerge una suerte de cultura antidemocrática, dictatorial, en donde más bien se le pide a la ley que se fracture en su concepto como ley general y abstracta para que responda al problema particular del indígena, al problema particular del ambientalista, al problema particular de quien milita dentro de una nueva religión. Y entonces, cuando uno ve el escenario de conjunto, y con esto voy concluyendo, uno se encuentra con que por un lado tenemos a los llamados millennials, que se desplazan sobre las autopistas de la información, que usan y utilizan básicamente como elemento para hacer la política y entienden que la ley hace relación directa con ese hecho político, el periodismo subterráneo. O sea, es la generación Twitter, la generación Facebook, que tiene una vocación dictatorial admirable. ¿Por qué razón? Porque el que hace política a través de Twitter o de Facebook, día a día, incluye a los que piensan igual a mí y excluyo a aquellos que piensan de manera distinta a mí, los bloqueo. Pero cuando uno se va al otro extremo, abandona el escenario de los millennials y ve a quienes se integran dentro de este conjunto de pequeños nichos sociales que son la consecuencia de la pérdida de identidad dentro del Estado, la pérdida de identidad dentro de la ciudadanía, justamente practican la dictadura por sus vocaciones fundamentalistas y pretenden que en el fondo la democracia y el Estado de Derecho respondan a mis realidades particulares y con fundamento
al derecho a ser diferente. Tema que preocupaba tremendamente a Barbara Ratzinger, que en un discurso admirable que da, por cierto, en las Canarias, 48 horas antes de ser elegido sumo pontífice, planteaba la tragedia del relativismo. Pues bien, ¿qué ocurre? En Estados Unidos, ante esa orfandad de ciudadanía, que en definitiva es corriente y está vigente, surge una fuerza reivindicativa de lo nativo, del arraigo, de la pertenencia, de la vuelta al paraíso, si lo queremos llamar de alguna forma, y una opción interpreta eso en contrapartida a las reglas de lo políticamente correcto representadas en la opción demócrata. Y por ello mismo, organizados los partidos ya, organizados todos los medios y coaligados en función de una opción distinta a la de Trump, con apoyo inclusive a aquella opción por la comunidad del mundo occidental, no obstante ello se produce una inesperada victoria dentro del mundo republicano, en donde surge un candidato inclusive con disgusto del propio mundo republicano formal e institucional. Y otro tanto ocurre en Colombia. Coaligado el sistema partidista del siglo XX, con apoyo del sistema internacional y hasta del premio Nobel, con la aquiescencia del Vaticano, porque en definitiva el planteamiento era fundamentalmente la búsqueda de la paz, el mundo subterráneo y de las redes, cambia esa realidad en búsqueda de qué, en búsqueda de que se le ponga término y final a la democracia prudencial, liberal y relativista de carácter formal que evoluciona del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, pero que ha perdido esencialmente el elemento de carácter valorativo, el elemento de carácter ético que planteaba Caldera desde 1962 como atadura necesaria para el Estado, para la sociedad y para la definición de su gobierno. Que justamente estamos justamente sobre la ola en donde el planteamiento central es cómo repensar con algunas categorías permanentes tomadas de la experiencia y que ciertamente nos tensionen hacia atrás la emergencia de una realidad totalmente distinta que en cierta forma está en condición de orfandad, en búsqueda de nuevas ataduras y que en la coyuntura simplemente se deja atraer por los traficantes de ilusiones y por quienes le ofrezcan la opción del paraíso terrenal y el poder realizarlo en la coyuntura actual dentro de sus propias realidades que fueron nacionales y que ya no lo son. Muchas gracias.